La candidata de la coalición PRI-PAN y PRD al gobierno de Hidalgo, Carolina Vigiano, omitió registrar en su declaración patrimonial que es propietaria de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor superior a los 40 millones de pesos. Su casa ubicada en el club de golf de la ciudad de Pachuca, que supera los 20.000 metros cuadrados, tiene un valor arriba de los 20 millones de pesos. Además, Carolina Vigiano reportó ingresos netos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 por 1.019.000 pesos, los cuales resultan insuficientes para la adquisición de dichas casas. La candidata reportó tener una casa adquirida en casi 2 millones, una más de 4 millones y otra cuyo costo ascendió a 1.989.000 pesos, así como diversos vehículos.